En la ortopedia maxilar también podemos hablar de fuerzas extraorales. Las fuerzas extraorales, pues tenemos fuerzas extraorales como la tracción cervical, ¿cierto? La tracción alta, hablando para traccionar el maxilar superior hacia atrás y hacia arriba, pero también tenemos fuerzas extraorales hacia adelante para llevar este maxilar o este complejo nasomaxilar hacia adelante con las máscaras de protracción, específicamente para tratar pacientes que tienen tendencia a maloclusiones clase 3. Entonces aquí encontramos la máscara de Deleer, la máscara de Petit, ¿cierto? Que las estamos utilizando para tratamiento oportuno de maloclusión clase 3, o sea, paciente que tiene tendencia a prognatismo mandibular, y en la cual se ve la necesidad de llevar su complejo nasomaxilar, o sea, la parte anterior superior, hacia adelante. Este tipo de fuerzas pues, son fuerzas intermitentes que tienen un anclaje intraoral. Se recomienda utilizar entre 12 y 14 horas diarias, preferiblemente cuando el niño está en la casa o incluso cuando ya está, cuando va a dormir, en la noche cuando está durmiendo, y tiene un efecto ortopédico que va a ser beneficioso porque ayuda a redirigir el crecimiento del maxilar hacia el sitio que nosotros sea más conveniente para el paciente. El uso indebido o no indicado de una aparatología ortopédica puede afectar la articulación temporomandibular. Por eso se recomienda que un estudio previo completo, un análisis completo de cada caso en particular para decidir cuál es el objetivo de tratamiento de cada paciente. Una vez se ha establecido el diagnóstico que tiene, se establece el diagnóstico de lo que necesita el paciente, el tratamiento debe ser lo más fisiológico posible. Y estos aparatos, antes de producir afectaciones, si son bien utilizados de la articulación, van a ser beneficiosos para que estas, desórdenes en desarrollo de los pacientes se vayan a corregir o ayuden a que se corrijan. Problemas como, o que están relacionados con desórdenes temporomandibulares como bruxismo en niños, problemas de dolores de articulación, limitación de movimientos, van a ser tratados adecuadamente o se van a ver disminuidos con la utilización de aparatología ortopédica funcional en buenas manos. Estuvo interesante, y si no quieres perderte los nuevos videos, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en verlos. Nos vemos.